Gente, bienvenidos a un mod poco conocido de Frederick Vonkin, que es versus un texture default Blender Cube. No sé muy bien qué es ese mod. Sí, es recomendado que configures tus controles para que puedas jugar con una mano. Ok, vamos. Con una mano. Bueno, pues, ahí están. Perfecto, las teclas ya están configuradas para jugar con una mano. Así que bueno, supongo que iremos con el Extreme Mode. Así, esperen, no. Ok, el Bongo Cat no va a detectar esto. Así que tendremos que decirle adiós al Bongo Cat por un video. ¿Saben qué, gente? Solo vamos. Le bajo el volumen y mis audífonos de castellano. De primero vamos a ir con Boyfriend, con el de siempre. No sé si voy a necesitar a otro. Hola ahí, pequeño. Blender, no sé, que es un programa supuestamente para crear algo. Y supuestamente es el cubo que aparece siempre cuando entras a Blender. Biplop. Por favor, toma un asiento. O espera, no hay asientos aquí. Parece que tendrás que quedarte parado. Biplop. Causaste un havoc durante ese boot con Olsusama hace un tiempo, ¿sabes? Tomó ese mono una semana a limpiar el desastre que hiciste. Bupop. Tomó un interesante tiempo de eso. Así que te traje aquí para probarte. Dime, compañero, ¿estás de humor para una canción? Blip. Bien, bien. No te detestaré, solo en tus cantando. Oh. Veamos qué confidente eres en tu marksmanship. Instrucciones. El oponente enviará proyectiles en tu camino cuando canta. Apúntalos con el mouse y mantén presionado el clic izquierdo para tenerlos, para neutralizar los proyectiles. Ten cuidado con los proyectiles de bombas, ellos explotarán si les das clic derecho. Después de que un segundo grace, un periodo pase, usa el clic derecho para neutralizarlos. Usa espacio o el clic del medio para activar la habilidad especial de tu personaje. Solo puedes usarla un limitado número de tiempos. Ok. Esto va a ser difícil. Puedo jugar con una mano. Ahora nada de especial. Okay. Oh my god, no lo puedo creer, le dio un misil. Pom pom. Épica la música. No muy shabby, chico. Skadip, slop, pilopup. Sí, sí. Instabilidad y todo eso. No sé, la gente de la dimensión, de la segunda dimensión, no debería estar acá durante mucho tiempo, bla bla bla. Tú
Susana es la que te dijo sobre eso la última vez que estuviste acá, ¿cierto? Ignora eso por ahora, tenemos otra canción viniendo. Mira por las bombas de tiempo, ellas gradualmente se volverán rojas y explotarán después de un tiempo. Mantén el clic derecho sobre ellas durante 3 segundos para desactivarlas. Los power-ups a veces aparecerán. Agárralos con el clic izquierdo. Un health boost, congelar, limpiar todo, reversear todo. Y un special usage. Ah, que te Three, da two, un. one. No sé qué pasa. Cálmate un poco. Oh my god, esto es complicado. Este modo es poco conocido. No sé por qué no lo jugué antes. Es uno de los modos complicados. Si como yo estoy buscando modos complicados, pues este es perfecto. Sé que todo está congelado, pero aún así. Oh my god, son demasiadas cosas. Tuve que usar mi habilidad especial. Eso estuvo difícil. Tomé 4 golpes esta vez. Diplops, CBT, Kabuto. Seré honesto. Francamente no me importa sobre la inestabilidad del esto. Estoy acá en mi territorio, así que lo que digo va. ¿Qué importa si el cielo se cae? ¿A quién le importa? No, 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 no deberá ser ya. Aún tenemos otra canción. Los mensajes de error ocasionalmente bloquearán tu vista, así que debes darles clic derecho al botón de OK para hacerlos que se vayan. Eso requiere un clic completo. Debes dejar tu dedo del clic derecho del mouse antes de que le des al OK botón. Ah, o sea que no puedes mantenerlo presionado. Solo debes quitar el dedo y volverle a dar. Ok. Ah, sí, bueno. 3, 2, 1. Son demasiados. Oh my god. ¿Qué es esto? Esto es re complicado. ¿Y
literalmente lo único que hice fue buscar en YouTube mods con mecánicas originales. Casi que le estaba dando loco. Son demasiados. Espléndido. Eres una interesante especie, Katu. Vamos, ahora solo estamos comenzando. ¿Por qué irse ahora? Aún estás acá para cantar con nosotros, que traje que... ¿Por qué no te introduzco a todos los demás? Snap. Es Katu. Heidi es el chico de pelo azul que conocimos antes. Hola de nuevo. Oh, bueno, miren quién es. Así que esa cosa de cubo te trajo acá también. Así que nos conocemos de nuevo. ¿Quién es este tipo? O sea, sé que es de otro mod, pero no sé. De todas las personas, tú tenías que estar aquí también, ¿no? Bueno, hola ahí, boyfriend. Nos volvemos a ver de nuevo. Tanto tiempo sin vernos, pequeño. Oh, oh. Oh my god, está demasiado crossover. Es genial verte acá de nuevo. Neo. Verlos a todos en un lugar. He cambiado de pensamiento. ¿Qué hay sobre un poco guapo? Dos de ustedes lucharán contra Mego y si ganan, les dejaré irse. Y si perdemos, estarán acá para atrapados para siempre. O sea, algo, casi me olvidó. Estarán enfrentándome a mi forma final también, Flash. Ya no soy un cubo default sin textura. Ahora soy el slide textureado circular Blender Cubo. ¿Qué hay sobre eso? ¿Quién está para...? El desafío en beat. Muy bien. Ahora entonces, ¿qué más quiere desafiarme? Selecciona un compañero. A ver. A ver, está el de Didirest. Es que de Pomp. Es que no recuerdo las habilidades de cada uno. FT Venecio, Sonif. Como que el gato me cae bien, pero también me cae bien. Es que de Pomp. Así que vamos con Es que de Pomp. Lo mejor fue que hicieron voces para cada uno. Muchas gracias. Ok. Oh my god, esto es intenso. La bomba, la bomba. No. Toqué demasiadas bombas. No, demasiado. ¿Qué está pasando? Ayuda, me está hackeando. Es que... Oh my god. Si no hubiese sido por ese power book, esto hubiera perdido. Las venas. Es demasiado. Es que las pantallas de rojo.
¿Qué pasó? Bueno, eso fue raro, ¿no? Biplop. Sí, parece que lo hicimos. ¿Quieres tomar un poco de helado? Este mod fue de los más difíciles. Oh my god, gente, esto fue una locura. Ni siquiera sé cómo lo pasé. Y si la pantalla se ajusta en algún momento, pues no lo sé. Pues de casualidad lo había ajustado más. Pero bueno, ahora todo está bien, así que. Oh my god, en serio, estuvo épico, la verdad. Me encantaron las canciones, todo estuvo. Esto fue una locura. No es que sea en serio, esto fue una locura, pero bueno. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like si quieren que sigamos jugando Fred en iPhone. Que este mod fue. Oh my god, re difícil. Estuvo épico, fue uno de los mejores mods que he jugado. Mod favorito hasta ahora, la verdad. Así que bueno, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like si quieren que sigamos jugando Fred en iPhone. Y bueno, hasta por su gusto. Nos vemos en el próximo video.